Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal chicos? Les saluda el profesor Eduardo Cuyubamba, el curso de Historia Universal, y los invito a visitar, a entrar a nuestros cursos gratuitos de la Academia Plutón de 8 de la mañana a 8 de la noche. Simplemente escribí plutón.com/ciclo-gratuito y ahí vas a escuchar clases de todos los cursos, letras, ciencias, matemáticas, lo necesario para que ingreses a San Marcos o a la universidad de tu preferencia. Así que, y te invito al ciclo de repaso. Cualquier cosa, entra a los chats de WhatsApp y te vamos a atender con todo el gusto del mundo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, Emerson García, Valeria Altamirano? ¿Cómo estás, hija? Buenas tardes a todos. Mira, voy a reforzar este tema, que es prehistoria, que siempre viene en San Marcos, ¿no? Siempre viene. Acuérdate, como ves esta pantalla. El padre de la prehistoria es Jacob Boucher de Perthes. Él acuñó el término prehistoria. Buenas tardes, Alberto. Meilín, ¿cómo estás? Él acuñó el término prehistoria en un libro, Antigüedades Célticas Antediluvianas. Pero no olvidar, acuérdate, ¿eh? La historia se inicia con la invención de la escritura. Entonces, la prehistoria es ante la historia, profe, por supuesto, ante la historia. Entonces, ¿con qué se inicia? Con la aparición de quién, del hombre. ¿Ya? Del hombre. ¿Sí? Así pones, así pones. Ahí está. Escribes eso, entras y escuchas las clases. Todo lo que tú quieres. ¿Ya? En vivo, todo en vivo, ¿ah? ¿Eh? Todo en vivo. Ahora, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces, la prehistoria abarca desde que aparece el hombre hasta que se inventa la escritura. ¿Cómo se ha dividido la prehistoria? Se la ha dividido de acuerdo al material que el hombre usó para elaborar sus herramientas. Ya, de acuerdo al material que el hombre usó para elaborar sus herramientas. Y el primer material, de hecho, es la piedra, por eso edad de piedra. Y de ahí el metal, edad de los metales. Pero si yo te pregunto, ¿la edad de piedra se divide cómo? ¿Cómo se divide? ¿Cómo? Me ha dicho mi rey, creo. Ya. Qué gracias, gracias. Nunca me han dicho rey, salvo unas cuantas veces, pero ya. Y siempre sexo femenino. Pero ya, escúcheme, escúcheme. La edad de piedra se divide en tres periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. Si hablamos primero paleolítico, viene dos voces griegas: paleo, antiguo, litos, piedra. Piedra antigua, antigua, piedra. No olvidar que, ¿por qué se le llama así? Porque el hombre trabajaba el sílex. Profe, ¿qué es sílex? Un tipo de piedra. ¿Pero cómo lo trabajaba? Ah, percusión. Lo iba tallando. ¿Ya? Por eso su acabado no era muy óptimo. ¿Qué, profe? ¿No pulía? No, todavía no pulía. Solo tallaba. ¿Ya? Bueno, el hombre trabaja el sílex de percusión. Mira, la economía es parasitaria. Todo gira en torno a esto. Pregunto yo. ¿Qué es economía parasitaria? A ver, escríbame, por favor. Vamos, 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 escríbame. Háganme sentir que están ahí. O se fue el internet, no sé. Vamos, ¿qué es economía parasitaria? Escríbamelo, vamos, díganme, díganme. Acuérdate que parásito es aquel que vive expensa de otro. Entonces, ¿por qué la economía del paleolítico es parasitaria? Exacto, muy bien, Gizi, ¿no? Gizi, Hanna, muy bien, María Toledo, excelente, porque el hombre no produce alimentos, no siembra, no cría, solo coge, consume lo que está en el mundo. Es por eso que el hombre en el paleolítico es cazador, pescador, recolector, y como es cazador, pescador, recolector, es nómada. ¿Qué quiere decir nómada? Que no tiene residencia fija. ¿Y por qué no tiene residencia fija? Porque los animales que caza migran.
porque los frutos que recolectas se agotan. Claro, Angie, muy bien lo que has escrito, excelente. Entonces, por eso es nómada, se tiene que trasladar de un lugar a otro. Muy bien, ¿ah? Entonces, economía parasitaria es porque no producen sus alimentos, solo cogen lo que la naturaleza brinda. Y Angie, acá tienes la división natural del trabajo. Alberto, ¿qué es división natural del trabajo? ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. ¿Cómo es eso? Simple. Si los tres trabajos son cazar, pescar, recolectar, ¿qué harán los varones como Alberto, Alex, Gianmarco, Fuertes? ¿Qué harán ellos, chicas? Cazar, pescar. Y Angie, Hanna, Valeria, creo que leí por ahí, ¿qué hará? Recolectar. Entonces, simple. Varones cazan, pescan, mujeres que recolectan. ¿Ya? Recolectan. ¿Sí? Ahora escúchame, ¿eh? Pero como Angie lo ha señalado ahí muy bien, el paleolítico es la etapa más larga de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque toda la evolución, ¿en qué periodo se ha desarrollado? Paleolítico. Toda la evolución, profe, en el paleolítico, toda la evolución en el paleolítico. Por eso se le ha dividido en tres. Paleolítico inferior, paleolítico medio o edad del oso y paleolítico superior o edad de reno o edad de la caza mayor. Ah, profe. Esto son las primeras herramientas que fabricó el hombre. Y tú sabes muy bien que Homo fue el primero que fabrica herramientas. ¿Qué Homo es el primero que fabrica herramientas? ¿El Homo qué? Escríbelo, por favor, dímelo. ¿El Homo qué? Vamos. ¿El Homo? ¿Qué Homo es el primero que fabrica herramientas? Habilis erectus. Habilis, muy bien. Entonces, en el paleolítico inferior tenemos al Homo habilis, primer Homo, hombre habilidoso, fabricó herramientas. ¿Qué nombre recibe el conjunto de estas herramientas? ¿Te acuerdas qué nombre recibe el conjunto de esas herramientas? Pedicultur, o cultura de los guijarros. Pedicultur, o cultura de los guijarros. ¿Ya? ¿Qué ves acá? Esa imagen, profe, están usando el fuego, ¿no? Parece que está cocinando algo. Uso el fuego. ¿Quién fue el primero que usó el fuego? El Homo erectus. Paleolítico inferior. Aquí encontramos también al Homo erectus. Primer uso del fuego. Pero también no te olvides. Acuérdate, ¿qué continente es cuna de la humanidad? Pregunto, ¿qué continente es cuna de la humanidad? Dímelo. Escríbelo. ¿Qué continente es cuna de la humanidad? África. En África, ¿qué valle es cuna de la humanidad? ¿En qué valle se han encontrado los restos fósiles más remotos del hombre? Dímelo. En África, estamos hablando de África, un valle. Valle cuna de la humanidad. ¿Alguien se acuerda? ¿Nada? Ya, lo pongo. Valle de Rif. Ahí está, Rif. Valle de Rif es el valle cuna de la humanidad, porque los restos fósiles más remotos del hombre, ¿dónde han sido encontrados? En el Valle de Rif. Profe, ¿África es cuna de la humanidad? Sí, pero hay Homo erectus en Asia, hombre de Pekín. Entonces, ¿eso qué te dice? Que el Homo erectus, ¿qué realizó? Las primeras emigraciones de África. ¿Por qué es famoso entonces el Homo erectus? Primeras emigraciones de África, primer cazador también, y descubrió el uso del fuego. Excelente, Jenny. Excelente, Milton. Muy bien. Profe, ¿qué es esto? ¿Qué estoy señalando ahorita? ¿Qué están haciendo estos tres hombres, ah, con este cuarto? ¿Qué están haciendo? Profe, un entierro. Entonces, los primeros entierros, ¿a quién se relacionan? ¿Al Neandertal o al Sapiens? Primeros entierros, ¿a quién se relaciona? ¿Al Neandertal o al Sapiens? Vamos, 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 vamos.
¿Neandertal o sapien? Claro, entierro, ¿sí o no, Mildo? Muy bien. Pensamiento mágico religioso. Exacto, al Neandertal. Muy bien, Alex. Muy bien, Marco. Muy bien, Ronald. Emerson, excelente. Y esos entierros que manifiestan pensamiento mágico religioso. Entonces, si a ti te preguntan, el pensamiento mágico religioso, ¿en qué periodo se inicia? Paleolítico medio, con el Neandertal. Y el superior tienes estas figuras, ¿no? ¿Qué son estas figuras, chicos? Profe, qué pechos tan grandes, ¿qué palabra uso mejor? ¿Qué derrier tan grande, profesor? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? Las Venus del Paleolítico, sapien. Venus del Paleolítico, ¿ya? Y esas Venus que simbolizan fertilidad, no te olvides, culto a la fertilidad, ¿ya? Culto a la fertilidad. Entonces, mira, a ti te puede venir una pregunta. Sí, mira, alucina. La Pebre Culture son las primeras herramientas que elaboró el hombre. ¿En qué periodos aparecieron? ¿En qué periodos se empezaron a fabricar? Paleolítico inferior. Te pueden preguntar, los primeros entierros que son la evidencia del pensamiento mágico religioso, ¿en qué periodo se van a desarrollar? ¿Cuál sería la respuesta? Paleolítico medio. A ver qué dice Jordi. Mira, sobre el Homo ergaster, algunos consideran que no es un erecto, ¿sabes? Pero por didáctica, en la misma presa Marcos lo ponen dentro del erecto, no está problema. Nosotros no somos paleoantropólogos, no vamos a discutir sobre el Homo ergaster, Homo antecesor, el hombre Gary. Hay un montón de homos que no tocamos nosotros porque simplemente no va a venir. Uno, no va a venir. Y dos, eso ya es de acuerdo a la ciencia, cómo evoluciona la antropología, cómo en base a los nuevos hallazgos cambia la teoría. Pero el ergaster es África, es África, es África, está en África. Erectus también hay en África y también en Asia. Ajá. No, no te preocupes, pero está bien, ¿ah? ¿Eh? Te habías mencionado el Homo ergaster, está bien. Claro, ahora imagina que te pregunten, ¿el culto a la fertilidad se manifiesta en las Venus del Paleolítico, siendo la más famosa la Venus de Willendorf? Esta no es la de Willendorf, por si acaso. La Venus de Willendorf, lo cual se desarrolló, ¿en qué periodo? No hay problema, Jordi, no hay problema. ¿En qué periodo? ¿Cuál sería la respuesta? Paleolítico superior, ¿sí o no? Paleolítico superior, ajá, excelente. Ahora, pero también recuerda que el Paleolítico superior coincide con la última glaciación, Gur. Pero apenas termina esa glaciación, ¿qué se inicia? Mesolítico. Mesomedio, litopiedra, piedra media. Profe, mesolítico es un periodo de cambios climáticos, ¿no, profesor? Claro, porque los hielos retroceden a los polos. Y si los hielos retroceden, ¿qué vuelve a aparecer? Ríos, valles, bosques, sabanas. El hombre está feliz, calor. Pero ocurre un problema, que se extingue la megafauna. Se extingue el mamut, terreno gigante, el alce gigante, el rinoceronte lanudo. Y aparecen animales más pequeños como un venado. Pregunta, chicos, pregunta Milton, Clara, Alex, Jordi. ¿Cuál es más fácil cazar, un mamut o un venado? A ver, pensando, ¿cuál es más fácil cazar, un mamut o un venado? Claro, se extingue la megafauna por el cambio climático. El venado, dice Lucero. Alex también dice el venado. Todos me dicen el venado. No, el mamut. ¿Qué?
¿Por qué? Tú dirás, profe, mamó es grandazo. Sí, pero no creas que se tiraban 30 cromañón encima y lo comenzaban a estaquear. No, 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 no. No. Con fuego lo espantaban, el pobre mamut lo debarrancaban, caía 20 metros, el pobre fracturado ahí lo remataban, lo fileteaban y tenían carne para un mes. Hielo, congeladora natural. En cambio el venado es más rápido, se va. Entonces el mesolítico es crisis de la caza, crisis de la caza. Eso obliga al hombre a buscar nuevos medios de subsistencia. El hombre caza, pesca, recolecta, pero ahora ¿qué inicia? La horticultura. Horticultura. Claro, el venado es más ágil y además cazas un venado, tienes que comértelo al toque porque se malogra, pues. No dura. El mamú es lento, pero lindo. Pero ¿qué es horticultura? Agricultura incipiente, cuando el hombre inicia la domesticación de las plantas. ¿Quién inicia eso? ¿El hombre o la mujer? A ver, Lucero, Marco, ¿el hombre o la mujer? Habla. ¿Quién inicia la domesticación de las plantas? Ah, Blanquita, tú me dices, mamú no se malogra. Es que estaban en glaciación, pues, tenían su congeladora natural. Fileteaban, enterraban bajo el hielo y ya está. Tenían carne para 2 semanas, 3 semanas. Claro. La mujer, muy bien, lo hizo la mujer. ¿Más inteligente que el hombre? No, porque somos iguales. Somos iguales. Ah, por la imagen, ¿no? La imagen, claro. No, sí, sí lo hizo la mujer. De casualidad. ¿Cómo? Casualidad, pero lo hizo. Angel lo explica así, ¿no? Una mujer abriendo vainitas, se le cayó un frijol. La mujer dijo, por un frijol, no va a agachar, lo dejó ahí. ¿Pero qué pasó? Ese frijol con la arena húmeda empezó a germinar. Entonces la mujer dijo, oh, frijolito con tierra sale planta. Planta puede dar más frijol, y comenzó a experimentar. Eso llevó al hombre a descubrir primero la horticultura y de ahí la agricultura. Ahora, Blanca me dirá, profe, sí, acuérdate, Blanca, que los grandes descubrimientos han sido a veces de casualidad. Acuérdate, Bianca, Arquímedes, hidrostática. ¿Te acuerdas de esa historia que estaba haciendo Arquímedes? Se iba a bañar, ¿no? Se metió a su tina, pensó unos segundos, salió así como Dios lo trajo al mundo, corriendo a su casa, gritando, ¡Eureka, Eureka! Lo encontré, ¿no? Una casualidad. Claro. Pero lo hizo. Lo hizo. Y por eso muchos dicen que en este periodo mesolítico la mujer va a tener un papel muy importante, tanto así que se habla de matriarcado. Matriarcado. Claro. Ah. Se deduce que la mujer fue. Lo que pasa es que los hombres iban a cazar y como cazar un venado era más difícil, demoraba mucho más tiempo, las mujeres se quedaban en los campamentos y a esa interacción de la mujer con, si quieres decirlo, con la naturaleza, ¿no? Hizo que la mujer descubriera la horticultura. Ajá. Se deduce. Y se cree que hubo matriarcado, sociedad donde la mujer domina. ¿Te imaginas un mundo dominado por las mujeres? ¿Sería bonito o feo? Sería interesante. Era interesante. El hombre es seminómada, ¿por qué? Porque alterna el sedentarismo con el nomadismo. No, Clara. Acuérdate que las Venus de Paleolítico simbolizan fertilidad, pero ¿por qué? Date cuenta. Porque estás en una época que si las mujeres no eran fértiles, ¿qué pasaba con el grupo humano? Dime, si las mujeres se negaban o
o no eran fértiles, ¿qué pasaba con el grupo humano? Se extinguía. Si los animales no eran fértiles, ¿qué pasaba con los humanos? No había comida. Por eso se rinde culto a la fertilidad. Y además que todos no vivían, ¿ah? Blanca, todos no vivían, ¿ah? Tenía 5 hijos, 1 y yo adulto. Claro, ahí está. ¿Por qué crees que la naturaleza es tan sabia y siempre hay más mujeres que hombres? Más hembras que machos. Claro, por eso es la importancia de la mujer. Por eso es la importancia de la mujer. Claro. No estarías viendo y Plutón, en serio. Ahora hay muchas mujeres que ya no quieren tener hijos. Y eso pasa en Europa, ¿no? La población es vieja porque las mujeres no quieren tener hijos. Es diferente. En cambio acá es otra cosa todavía. Todavía, todavía. Y chicos, acá, no, acá todavía es todos contra todos, ¿eh? Todavía es todos contra todos, no hay concepto de familia. Bueno, sí, depende, ¿eh? No sé. Yo creo que ahora es una sociedad basada en la igualdad, pero hay familia donde domina la mujer, ¿sí o no? Hay familia donde domina el hombre, ¿no? Ese ya es otra cosa, ¿eh? Ese es diferente. Chicos, acá también se inicia la domesticación de los animales. Y obvio, ¿qué animalito es el primero que se domestica en el mundo? El perrito. El perro. ¡Profe, no es el lobo! Los perros, ¿de dónde vienen? De los lobos. De los lobos. Y acá hay algo importante, chicos. Acá hay algo importante, Bianca, mira, o Blanca. Microlitos. Acá tenemos los microlitos, micro pequeños, litos, piedras pequeñas talladas por el hombre. ¿Y para qué servían estas piedritas? Como la punta de los anzuelos, punta de la lanza, las flechas. Eso viene después, el carnero, la oveja, el cerdo, pero eso es después. Primero es el perrito. En el mundo primero es el perrito. Vuelvo a repetir, uno pone el lobo, profe, sí. Porque los perros vienen de los lobos. No, es los inicios de la domesticación. ¿Se entiende así, Jenny? ¿Eh? Como los inicios de la domesticación de animales. Los primeros animales domesticados son la oveja, la cabra. De ahí el cerdo en China. Uh-huh. En el Perú es diferente, ¿no? Es la llama, el cuy. Y después el perro. En cambio, en el mundo, en Europa, primero es el perro. Primero es el perro. ¿Ya? Y esta es la parte más importante, chicos. Neolítico. Neo, nuevo, lito, piedra. Piedra nueva. Acá el hombre sí pule la piedra. Claro. Claro, es lo que te decía. Mira, escúchame. Acá tienes la revolución neolítica, primera revolución en la historia de la humanidad. Acuérdate que esta una revolución, exacto, muy bien Alex, una revolución es algo que transforma la vida del hombre. Profe, ¿cuándo se inicia la revolución neolítica? Cuando el hombre practica ¿qué? Agricultura y ganadería. ¿Ya? ¿Cuándo se inicia la revolución neolítica? Cuando el hombre practica agricultura y ganadería. Muy bien. En la media luna fértil. ¿Te pasaste, Clara? Excelente. Ahí tienen los vestigios más remotos de agricultura y ganadería. ¿Y por qué revolución? Porque el hombre ya no necesita cazar ni recolectar. Porque ahora siembra, ahora cría. Entonces, ¿seguirá siendo nómada? No. Ahorita te respondo eso, Jenny. Ya no, ahora es sedentario. Y si es sedentario, ¿qué tiene que aparecer? ¿Qué tiene que construir? Su casita. Entonces aparecen los palafitos, aldeas lacustres, aldeas construidas sobre el agua. ¿Ya? Más o menos, sí. Ya, acá la economía es productiva. Acá tienen la segunda división del trabajo. Pero esta división del trabajo ya no es de acuerdo al sexo, sino es de acuerdo a la especialización.
Algunos se especializaron en ser ganaderos, otros en ser agricultores, otros en fabricar cestas, otros en hacer cerámica, otros en hacer telas, ¿te das cuenta? Ahora es por especialización, ¿ya? Aparece la propiedad privada. Y si aparece propiedad privada, aparecen las clases sociales. Y si hay clases sociales, aparece el Estado. ¿Y cuál es el primer Estado en cualquier lugar del mundo? El Estado teocrático. A ver, voy a leer, a ver qué dice. Ya, ahorita te voy a explicar eso. No, en esta época ya empiezan a hacer cerámica. Acuérdate que en Neolítico hay tres oficios que destacan sobre todo. La cerámica, textilería y carpintería. Aparte, cestería, ¿no? Esos son los tres. Acá empieza la teocracia. Acá aparece el Estado teocrático en el Neolítico. Estado teocrático, gobierno, sacerdote. Lo que pasa es que los sacerdotes son los primeros sabios. Son los primeros ancianos que tenían más experiencia que los jóvenes, más sabiduría. Ellos se apropiaron del conocimiento y según ellos, ese conocimiento, ellos no lo tenían por su experiencia, sino porque Dios se lo daba. Así aparecen los sacerdotes. Claro. Mira, revolución neolítica, Jenny, es cuando es el conjunto de transformaciones que se dan cuando el hombre inicia agricultura y ganadería. En cambio, revolución urbana es cuando se multiplican centros urbanos, centros administrativos. Por ejemplo, finales neolítico tenemos ciudades, hay pequeñas ciudades, hay ciudades, pero en el bronce es la revolución urbana. Esos centros urbanos se multiplican. O sea, en otras palabras, en el neolítico, las ciudades al final eran lunares nomás, pequeños lunares. En cambio, en el bronce, esas ciudades se multiplican. Por eso revolución urbana. Claro, García, sí, hasta ahora hay gente que hace cestas con juncos, ¿sí? Acá es tribu, claro, acá hay es tribu, ¿ah? Tribu es un conjunto de clanes. Paleolítico, mesolítico es banda clan. Ajá. Banda clan. Y otro aspecto, chicos, importante es la arquitectura megalítica. Claro. Simple, Bianca. Mira, si tú y tu pareja siembran 3 hectáreas, ¿qué van a decir? ¿Qué van a sentir? Esa tierra es mía, porque yo lo sembré, lo vas a acercar. Entonces, ¿qué aparece? La propiedad privada. Ah, y de repente tú tienes, ponte, no sé, 5 hectáreas, pero Blanca, tú tienes 5 hectáreas y Jenny con su pareja tienen 20 hectáreas. Entonces, ¿qué están apareciendo? Clases sociales. Unos tienen menos, otros tienen más. Ajá. Ahí tienen los ejemplos de arquitectura megalítica. El menhir, mira, esto se llama menhir. Una gran roca clavada en el suelo, ¿no? Que se supone señala un ex. Más que Uru, ¿sabes qué ciudad sería? Jericó. La ciudad más antigua del mundo es Jericó con Hatalhuyuk, ¿no? En Mesopotamia la ciudad más antigua es Uruk, eso sí, sin dudar. Menhir, este es un dolmen. Dos rocas, una como techo, se supone que esta es una tumba colectiva, ¿ya? Y este es el cromlech, conjunto de dólmenes y menhires que forman como un templo circular. El más famoso, el Stonehenge de Inglaterra. Sí, hay muchas dudas, muchos creen que esto lo hicieron los ancestros alienígenas, es otra cosa ya. Pero acuérdate que esto es muestra de la arquitectura megalítica. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Neolítico. Ahora, si vamos a leer los metales, el primer metal trabajado por el hombre va a ser el cobre. Pero al cobre también lo llaman cuprolítico.
Cupro, muy bien, Jenny, muy bien. El menhir brisa, se supone, este menhir señala un lugar sagrado. Esta es una tumba colectiva y este cromlech se asume que era un lugar donde la tribu se reunía para hacer ciertos rituales. Eso es lo que se cree. Claro, hay mucho por estudiar acá todavía, muchas cosas por descubrir. Pero acuérdate esto. No eran derrumbes. Ahora mira, escúchame. Cupro, cobre, lito, piedra. ¿Por qué? Porque hay un uso paralelo del cobre y la piedra. Profe, ¿por qué sigue usando la piedra si ya conoce el cobre? ¿Por qué? Ah, simple. Porque el cobre, como metal, es maleable, es blando. Yo puedo hacer un hacha de cobre. Le saco filo, corta la piel de la yema en mi dedo. Pero ¿qué va a pasar cuando voy a talar? No me va a servir, se va a doblar. Se va a doblar, ¿no, profe? Claro, se va a doblar, no me va a servir. Entonces, para sus herramientas, el hombre, ¿qué sigue usando? La piedra. Ah, ya, sigue usando la piedra. Claro, entonces, para herramientas usa la piedra. Entonces, ¿para qué usa el cobre? Para adornos, pequeños cuchillos. Pero como ya está trabajando los metales, que se está iniciando la metalurgia. La metalurgia. Lo dije, Jenny. Jenny, ¿captaste? Dije que qué función tenía esto, ¿ah? Lo dije, ¿no? Me captaron, ¿no? El menhir señala un lugar sagrado, en teoría. El dolmen es una tumba colectiva, porque entre estas dos rocas hay una cámara funeraria y se encuentra el hueso de varias personas. Y el cromlech era el lugar donde la tribu realizaba ciertos rituales. ¿Cómo vos? Ah, eso sí no te podría decir, ¿ah? Eso es un poquito. Tendría que alucinar demasiado, ¿ah? ¿Cuál es la aldea que tuvo? Bueno, de hecho, donde surge la primera civilización, mi querida Lucía. ¿Dónde surge la primera civilización? Mesopotamia, ¿no? Si quieres verlo así. Justo llegamos al bronce. Bronce, ¿por qué es importante? Porque se desarrollan las primeras civilizaciones de la media luna fértil. Lo que antes te decía, que es la media luna fértil, la región que forma el río Éufrates, río Tigris, río Nilo. Esta región es la media luna fértil. Ahí tiene los vestigios más remotos de agricultura y ganadería, pero también ahí tiene que se desarrollan las primeras grandes civilizaciones. ¿Y cuál es la civilización más antigua? Mesopotamia. Y acá tienes Egipto. Y acá tienes la revolución urbana, lo que antes le explicaba Jenny a todos ustedes. ¿Por qué revolución urbana? Repito, en el Neolítico surgen primeras ciudades, pero eran lunares, pues. En cambio, en el bronce, esas ciudades se multiplican, por eso revolución urbana. Claro, Mesopotamia, Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Kish, Mari, un montón de ciudades. ¿Ya? En Egipto, Tebas, Tinis, Menfis, ¿no? Ajá. Y se inventa la escritura, la más antigua del mundo es esta. ¿Cuál es esta escritura? Claro, primera ciudad en el mundo, Jericó, y está en Palestina. Hatal Huyuk está en Turquía. Algunos discuten cuál es primero, Jordi, ¿eh? Pero la mayoría concuerda que es Jericó. Es Jericó. Estado prístino, ¿no? Un concepto que se usa más en historia de Perú que universal. Y la edad de hierro, acuérdate que el hierro es un metal raro. Muy bien, todo lo que están escribiendo Ivana, García, Clara, Alexander, Jenny, excelente. La edad de hierro era un metal raro, difícil de trabajar, muy pocos pueblos lo sabían usar. Y los pueblos que lo sabían adquirieron una superioridad tecnológica militar. Y así surgen los primeros imperios militaristas, conquistadores, como es esta imagen.
Y el primer pueblo que usó el hierro, los hititas, no olvidar. Primer pueblo que usa el hierro, los hititas. Acá tienen la escritura alfabética, los fenicios. Inventan el alfabeto fonético. Y acá se consolida el esclavismo. Porque a más guerras, más esclavos. ¿Cómo? Ah, no, en ese tiempo quizás tenía otro nombre que no sabemos. Pero lo que es, crearon signos, símbolos para comunicarse, para guardar conocimientos, para llevar contabilidad, eso sí, ¿eh? Muchas culturas crean escritura. La cuneiforme en Mesopotamia, la jeroglífica en Egipto, la lineal A, la cultura cretense, por citar algunos, ¿ya? Pero la más antigua es la cuneiforme. ¿Qué queda en Mesopotamia? No, Mesopotamia es Asia, hija. Este mapa que ves acá, es, mira, este es Europa. Miren, Lucía, Asia Menor, ahorita acá está Turquía, Libia, Siria, Palestina, acá está Jerusalén. Voy a borrar esto. Este es Europa, Europa, ahí está Italia, Grecia, Asia, África. ¿Ya? Mesopotamia está en Asia, en Asia. ¿Ya? Mesopotamia está en Asia. ¿Sí? Bien, pasemos a las preguntas, chicos, ¿ya? A ver, acá vamos a lucirnos, por favor, ¿eh? Durante el denominado periodo paleolítico, las diferentes especies se agruparon en bandas y mantuvieron un estilo de vida nómada. En el aspecto económico, profe, economía parasitaria o de subsistencia, ¿cuál sería la clave? ¿Fabricaron herramientas de metal? Fuera. Obtención de recursos sin producción y directamente la naturaleza. Aprendizaje de los ciclos de la vida de las plantas, esa es la agricultura. Producción masiva, yo creo que es la B, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuáles son los logros más importantes del paleolítico? A ver. Te pueden preguntar así, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuáles son los aportes del hombre del paleolítico a la humanidad? ¿Qué nos han dejado ellos que hasta ahora lo usamos? ¿El arte rupestre usamos? No, lo vemos. ¿Domesticación de plantas y animales paleolítico? No, no puede ser la B, me voy a desmayar. No, no, porque el paleolítico es cazador, pescador, recolector. Descubrimiento del arco y la flecha, bueno, algunas veces se usa, ¿no? La elaboración de herramientas y la utilización del fuego. Hasta ahora usamos el fuego para cocinar todos los días en tu casa, salvo que tu mamá use cocina eléctrica, ¿no? Pero se usa fuego. Ah, ¿verdad? No, profe. Claro, eso nos han legado. Esto no, esto sería neolítico. Y el proceso se inicia en el mesolítico, ¿te acuerdas? La domesticación de plantas, claro. Ahí tiene que champear con elegancia, ¿no? Esto no. Menos esto, ¿no? Ya queda eso. Aprende a champear, ¿eh? A veces ingresa champeando, pero no como godines con moneda, ¿no? No, analizando. A ver, veamos la 3. Los cambios climáticos y la aparición de nuevas necesidades impulsaron al hombre neolítico a la producción de sus alimentos, permitiendo, entre otros elementos, la sedentarización y la reafirmación de la propiedad del territorio trabajado, lo cual provocó la aparición de autoridades que administraron los excedentes de producción, además de la estandarización de las leyes y monedas en el sistema comercial. Eso es mucho ya. Sería hierro eso. La lucha de clases entre clanes y el aprovechamiento de la fuerza del trabajo, el aumento de la tasa demográfica en la construcción de tipo megalítico, eso no, ¿ah? ¿Eh? Ah, puede ser, a ver.
Claro, el neolítico, estamos hablando, ¿no? Ahí está por la idea de los metales. Ya, elimina la A, elimina la D. Te queda B y C. Dice, lucha de clase entre clanes y el aprovechamiento de la fuerza de trabajo o gracias a la producción de alimentos aumenta la población y se empieza a construir monumentos de tipo megalítico. ¿C o B? C de Cuyubamba. Muy bien. C de cama, casa, colchón, lo que quieras. La C. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Buena, buena. Muy bien. A ver, la 4. ¿Otra vez 4? Se inició entonces la irrigación de los cultivos a pequeña escala, así como la manufactura de la cerámica y tejido de lino y lana. Surgieron también los más antiguos vestigios de nuestra religiosidad relacionados con el culto a los ancestros y fertilidad. González Wagner, Carlos, Historia Cercano Oriente, Salamanca, Universidad de Salamanca, 98. El siguiente texto presenta las características de un periodo de transformación total en la vida del hombre moderno. Desde que te habla de cerámica, irrigación, ¿de qué te está hablando? Neolítico. Acuérdate, primera revolución en la historia de la humanidad, revolución neolítica. Entonces, si te está hablando de neolítico y dice la pregunta, desarrollo de una técnica de depredación y recolección, el inicio de la vida sedentaria y el esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, eso. Muy bien. Muy bien, todos han dado ahí, ¿ah? Chévere, chévere. Dice la 5, durante el denominado periodo paleolítico, las diferentes especies se agruparon en bandas y mantuvieron un estilo de vida nómade. En el aspecto económico se caracterizaron, a ver, es parecida a la pregunta 1, ¿no? Pero la respuesta es, a ver, léanlo. Sería la B, ¿no? La B. Creo que esta, por eso está un número más. La 6. Señale la relación correcta entre los homos del periodo paleolítico y las características correspondientes. Homo erectus. ¿Considerado el primer humano productor de herramientas líticas? No. ¿Desarrolló el lenguaje articulado además rituales funerarios? No. ¿Cuál sería Homo erectus? ¿Dedos sí o no? Posición erguida, erecto, uso del fuego con el cual cocinó alimento. Muy bien. Homo neandertalensis, ¿por qué era famoso el Neandertal? Primeros entierros, lenguaje articulado, gracias a un huesito que tenemos acá. ¿Cómo se llama ese huesito? ¿Cómo se llama ese huesito? Dije la vez pasada, ¿no? Que hablamos de esto. ¿Cómo se llama ese huesito? Yoides, ¿sí o no? Entonces, dos sería beso. Ya tenemos clave, ¿no? Uno, dedo, dos, beso. Bésalo, atrévete, bésalo. ¿Seis besos, sí o no? Yoides, bien clara. Yoides. Ajá. Muy bien. Relacione correctamente los siguientes dominios y las características correspondientes, ¿no? ¿Por qué famoso el Australopithecus? ¿Te acuerdas que te dije por qué era famoso el Australopithecus? Primero ¿en ser qué? Bípedo. Entonces, ¿cuál sería ahí? 1C. El Homo habilis primero en fabricar herramientas. Sería la D. ¿Con eso sale? A ver. 1 sería C. Ya, está entre la D y la A. 2 sería D. Ah, clave dedo, ¿no? Claro, Valeria, muy bien, Valeria, excelente. Siguiente pregunta. Durante el proceso de hominización, cuyo primer escenario fue el Valle de Rift, no te olvides, cuna de la humanidad, en África Oriental, Tanzania, Etiopía, los homínidos desarrollaron cambios biológicos y psíquicos para llegar a la condición de hombre moderno.
Los restos fósiles de las huellas de Laetoli y la mujer de Lucy nos muestran que, ¿te acuerdas que te dije que de los Australopithecus el fósil más famoso es el de Lucy? ¿Y por qué era famosa Lucy? Porque es la primera que, bípeda, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿La ocho casas? Ah, me han puesto. Ah, está bien, ¿no? Ocho casas. Creo que no hay duda, ¿no, Estefanía? Sí, chicos, sí. ¿Te acuerdas que te dije que apenas te dice Lucy? ¿Te acuerdas que Lucy, sus fósiles se han encontrado muy completos, sobre todo las caderas de Lucy? Y las caderas de Lucy y Ronald nos demuestran que Lucy ya no era cuadrúpeda, era bípeda. Y la pisada de Laetoli lo reafirma todavía aún más, ¿no? Por eso sería la C. La 9. Se considera que el Homo sapiens neandertalensis, especie predominante durante el Paleolítico Medio, desarrolló la primera muestra de espiritualidad. Muy bien, Anthony. ¿Y esto se evidenció en qué? ¿Dónde se evidencia que el neandertal ya tiene pensamiento mágico religioso? No, bipedismo, hijos, es la marcha con dos extremidades. Erguido es totalmente derecho. Lo que pasa es que si tú retrocedes, los australopitecos eran bípedos pero braquiados. Los brazos los tenían más largos y por lo tanto andaba un poco así. En cambio, el erecto ya está 100% columna vertical. Claro, acá sería la B, ¿no? Claro, la B. Perdón, bésalo, bésalo. Muy bien, muy bien. Uy, no. La 10. Abarca la existencia del Homo sapiens en su etapa depredadora, es decir, cuando vivían de cacería, recolección y pesca. En este periodo se desarrollaron industrias líticas, lauriñaciense, solutrense y magdaleniense. Aquí se inició el arte rupestre, como lo demuestran las pinturas de las cuevas de Altamira, en España, Lascaux, Francia. ¿Qué periodo? ¿Qué periodo tienes al Homo sapiens, chicos? ¿Qué periodo? Dime. ¿Qué paleolítico? Habla. Dedo, ¿sí o no? Paleolítico superior. Dedo, claro. La 11, mira, la prehistoria se divide en dos grandes épocas: edad de piedra, edad de los metales. La primera se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Una característica fundamental del mesolítico. Mesolítico, horticultura, ¿no? Horticultura. Entonces, si ya está practicando horticultura, ¿qué está produciendo? Alimentos. Por eso, ¿cuál es la clave? Práctica funeraria, no, eso viene paleolítico, paleolítico. Comercio es mucho, es neolítico. Con el trueque, ¿te acuerdas? Sedentarismo es neolítico, entonces se queda la A. ¿No? La 11, la A. Claro, la A. No hay duda. Por lo que te explicaba ya, Jacqueline, ¿ah? El hombre sedentario, neolítico. Comercio se inicia en neolítico, con los excedentes que te permiten intercambiar. Los entierros es paleolítico, entonces te queda la A, pues. Si horticultura es sembrar, entonces estás produciendo alimentos, pues. Por eso la A. El mesolítico es el periodo de transición entre el paleolítico y el neolítico, entre nomadismo y sedentarismo. Coincide con el final del gélido periodo del Pleistoceno y el inicio del cálido Holoceno. ¿Cuáles de los siguientes hechos se dieron en el mesolítico? ¿El arte parietal mobiliar? No, porque es en el paleolítico. ¿Se inició la selección de semillas y los grupos experimentaron la horticultura? Verdadero. ¿Se incrementó la población y muchos empezaron a construir ciudades? No, mucho, mucho. ¿Predominó la industria en los microlitos? Sí. Entonces la clave sería, bésalo. Ciudades inician finales neolítico, ¿no? 13. Para acabar ya, chicos, determine la secuencia correcta, verdad o falso, en los siguientes enunciados sobre la prehistoria. En el paleolítico inferior se inició el uso del fuego. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque lo inicia el Homo erectus. Paleolítico medio vivió el Homo neandertalensis. Verdadero. En el paleolítico medio se inició el arte rupestre. No, falso.
¿Por qué? Porque ese es paleolítico superior. En el paleolítico superior los humanos llegaron a América, claro, poblamiento americano. ¿El neolítico ocurrió la revolución agrícola? Sí. Entonces, ¿cuál es la clave? Deséalo. Deséalo, ¿no? Mira esta 14, facilito, ¿ah? ¿Eh? Edad de cobre, ¿con qué lo relacionas? ¿Uno, dos o tres? O empecemos acá mejor. Aparición de imperios esclavistas. El hierro, 1C. Muere, muere. Producción de adornos metálicos. ¿Qué será? Cobre, 2A. Acá está la clave. Acá está la clave, ¿no? ¿Estamos? 14 amor. 14 amor, ¿sí o no? Muy bien. Y la última, para descansar. En la etapa de la prehistoria, conocida como la edad de los metales, se utilizó cobre, bronce y hierro para la fabricación de qué, ¿ah? ¿Para qué se usaban los metales? Para despedirnos. ¿Para qué se usaban los metales? ¿Para armas de guerra? Sí. Pero solo para armas, no. Para construcción, que no, que construían con fierro, todavía no, ¿ah? Chao. Herramientas y utensilios es lo mismo. Armas y herramientas. ¿La sé, sí o no? Bien, chicos. Ha sido un gusto otra vez compartir con ustedes. Y nos vemos la otra semana, Dios mediante. No se olviden de entrar a la página www.pluton.com/ciclo-gratuito. ¿Ya? Ahí vas a encontrar de todo el día, ¿no? Todos los cursos, todos los cursos. Y en unos minutos viene el curso de química. No se despeguen, nos vemos la otra semana. Cuídense.